nací en un pueblito llamado Sabaneta de Barinas, era tres calles nada más y una casa de palma. Yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Cuando fui la primera vez al polígono, primeros tiros le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 y las marchas con el fusil aquí al hombro. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Patria, ¿no? Tú sabes que mi abuelo era Pérez Delgado, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, el padre de mi madre. Mataron a Felipe Acosta, Carles, la tormenta de los pueblos se desató por las calles. No quedaba nada en pie desde Petare hasta el valle. No fue un golpe de Estado ni un intento de golpe. Fue una rebelión militar. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Cambiar un hombre por otro. Aquí es un sistema lo que se agotó, es el pacto de punto fijo. El 4 de febrero le dimos ese golpe mortal al pacto de punto fijo y hoy en día se levanta en Venezuela una corriente popular, una corriente bolivariana que yo estoy seguro dentro de poco tiempo va a tomar el poder en Venezuela. Nosotros descuadernamos el sistema político de partido y lo desnudamos. Hoy es un esqueleto ambulante. Que las cuentas particulares de Cecilia Matos fueron de Cecilia Matos, que siempre las manejó ella y que yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo se mantiene Cecilia Matos? Es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. Su abogado acaba de decir... Y yo sé cómo se mantiene, yo sé cómo se mantiene usted. No, pero usted debe saber cómo se mantiene ella. Pues porque usted y yo no tenemos ninguna relación. Porque ella tiene dinero. El presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, afirmó hace pocos momentos en la locución dirigida al país que no se siente consternado por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y solicitó a los dirigentes políticos y a los medios de comunicación social adoptar una posición de mesura ante la realidad que vive el país. 20 de mayo de 1993 declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, y los exministros, senador Alejandro Izaguirre y diputado Reinaldo Figueredo Planchar.
recibir al comandante Hugo Chávez. Porque ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. ¡Viva Chávez! Tempranas horas de la mañana, a las puertas del Ministerio de la Defensa, en Conejo Blanco, en Los Próceres, un gran número de personas, amigos, familiares y compatriotas del comandante Chávez esperaban su salida. Nunca se me olvidará aquel 26 de marzo. Iba a llegar allá a Los Próceres a dar una rueda de prensa. ¡Qué ilusión la mía! Esta vez, las emociones impidieron la racionalidad. Apenas me bajo, le pasaron por encima el micrófono y yo dije, ¿qué es esto? La marea se me vino encima. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Allá viene Chávez. Después me pude montar en un carro. ¿Saben lo que pasó? Le arrancaron la puerta a un carro. Yo dije, Dios mío, aquí me van a matar de amor. Al lado del pueblo venezolano, abriremos los caminos de la esperanza hacia un siglo XXI verdaderamente digno, hacia un país verdaderamente digno de ser la cuna de Simón Bolívar, el general de América. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad. Ya está en la calle. Yo sé que todos los venezolanos tienen un gran interés por escuchar la palabra del comandante Chávez. Hugo Chávez Frías, ¿mito o realidad? Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo creo que en lo adelante debemos presionar, y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr, lo que es el pueblo venezolano. Él representa para el pueblo venezolano uno de los hombres que ha dado todo por Venezuela. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. ¿Y usted, señora, por qué vino? Yo vine porque estoy desde el 4 de febrero en Miraflores. Allá tú estás luchando y seguiré luchando con el comandante y todos los patriotas. Hemos venido hasta ti, padre, para la lucha por la patria que nació de tu mente luminosa y de tu espada forjadora. Vamos a la carga. Por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994, Domingo de Ramos, de una nueva era. Nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de tener un hombre como él, pues valiente, decidido. A rendirle honores al comandante Hugo Chávez Frías, porque se lo merece, porque es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. 8 planes nacionales llevaron a Venezuela a la situación más caótica de toda su historia republicana. Nosotros estamos trabajando desde antes del 4 de febrero en las líneas, repito, muy generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar para enfrentar un modelo económico, construir un modelo económico cuya prioridad sea el hombre. La corrupción no se vienta al cielo. El pueblo tiene que hacerla.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero... El logro más grande que hay está allá afuera. Es un pueblo de pie y despierto. Después que yo salí de la cárcel, María me escribió esto. Aquí está lo que me escribió un día María, mi hija. Barinas, sábado 9 de diciembre de 1995. Desde niña he estado tratando de entenderte, padre. Esas ganas de vivir, ese ímpetu, esas esperanzas. Aquel vístanse que vamos a salir, sin saber a nunca a dónde. Eran cosas que no entendía y que ahora entiendo, padre. Era y es la lucha, ese amor a la patria, a la humanidad. También recuerdo, padre, que leías con amor aquella poesía llamada Oración a Simón Bolívar en la noche negra de América. Y es ahora cuando entiendo que ella te daba valor para continuar, que allí estaba para ti nuestro Simón. Y llegó el día, llegó el hecho que me ayudaría a entender aquel glorioso 4 de febrero. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo. Aquel glorioso 4 de febrero de 1992, por fin el amor a la patria y por Simón desbordó. Cuando no estamos juntos, tu paño rojo me saluda desde esa ventana de una cárcel que eres tú mismo. Hoy entiendo que el árbol está allí, de la manera que sea, pero está. Eres mi gran amor. Eres mi maestro, eres mi hermano, eres mi mejor amigo, eres mi padre. Te pido por favor no permitas que mi barco se aleje del tuyo. Te amo, mi todo. María. Ante ustedes, ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Después del ataque al cuartel Moncada, vean cómo las generaciones se suceden. Como 40 años después nos visita el jefe de un movimiento revolucionario bolivariano o bolivariano revolucionario, que es lo mismo. Aquí el orden de los factores
no altera, sino que multiplica el producto. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Es que no cualquier persona tampoco puede estar en la cresta de la ola. Se mantiene como un surfista en la cresta de la ola, desde el fondo hasta la orilla, quien tiene la divina intuición y puede ver por dónde están por dónde vienen olas que no se ven. Ahora no todo el mundo tiene intuición. Chávez la tiene. Chávez es un geopolítico nato. Y entonces en esa ola de acontecimientos él tenía que estar arriba, por encima de jerarquía y de todo. ¿Cómo se hace? El queso que había en la mesa también se lo comió. Hay que recordar la crisis del 94, de aquellos bancos que se hundieron. Se hundió todo un sistema. Bueno, mija, yo pienso que es una cosa momentánea y que nosotros los ahorristas pues conservaremos nuestro dinero. Bueno, a mí me parece una sorpresa porque es un banco muy sólido. Ahora hay gente, ¿dónde están las ahorristas? No responden por los ahorros que tengan los ahorristas ahí. Supongo yo que deben de responder. ¿Qué banquero pagó prisión por aquel gran fraude al país? Ninguno. Banqueros prófugos y se fueron del país. ¿Ya fijaron la fianza a pagar? No la han fijado todavía. Sin embargo, ¿va a salir bajo fianza? Sí, no, espero salir bajo fianza. Lo solicité por lo menos. Libertad bajo fianza. Se fueron del país, esperaron que el delito, ¿cómo se llama?, prescribiera y volvieron y por ahí andan. Y se llevaron el dinero de millones de venezolanos y además el que Caldera les regaló. 8.000 millones de dólares. Auxilio financiero. Y como yo digo a veces, es una canción vieja por ahí, que uno bailaba, salsa brava. El queso que había en la mesa también se lo comió. Le llevaron hasta el queso. ¿Eh? Pero no, nada, no hubo preso, ni hubo responsable. Proceso al que llamaron la apertura petrolera. La apertura petrolera no fue sino el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande. No fue sino el intento del imperialismo de adueñarse para siempre de la más grande reserva de petróleo del mundo. Se pudiera calcular los miles de millones de dólares que perdió Venezuela como producto de la apertura petrolera. Las empresas transnacionales allá en la faja petrolífera prácticamente no pagaban impuestos. Ellos estuvieron todos estos años sacando ese petróleo sin pagar casi ningún impuesto. La regalía petrolera, que hace casi 100 años cuando Gómez se estableció en 3% ahí a pie de pozo, la Cuarta República, terminando el siglo XX, la estableció en 1%. 1% era prácticamente nada. Esas empresas se llevaron de aquí todas las ganancias y más allá de las ganancias. La
mientras canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no la canto desarmado. Quedará registrado inmorable en las páginas de la historia venezolana cuando estos muchachitos o los hijos de estos muchachitos estudien la historia. Ahí aparecerá como el año de la victoria del pueblo 1998, año definitivo de tantas luchas, pues de tanto sacrificio. Llegó el momento, llegó la hora del pueblo, llegó la hora de la victoria. ¡Llegó la hora de la vuelta bolivariana! Ellos creen que el asunto está en eliminar a Chávez. Y no se dan cuenta que no es Chávez. Ellos no se dan cuenta que somos millones de Chávez en toda Venezuela. Es un pueblo. El pueblo venezolano que se levantó de nuevo como nunca antes lo había hecho en este siglo, por lo menos. 100 años atrás, nunca jamás se había visto lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Es el pueblo de Simón Bolívar que se puso de pie de nuevo, con su propia bandera, con su propia dignidad. Es una verdadera revolución. Es la revolución bolivariana que vuelve de la historia. Cada uno de ustedes es un Chávez más. Cada uno de ustedes. Levanten la mano los que se van a convertir en un Chávez. Todos, no van a poder con nosotros. El pueblo unido. Otro recurso sino luchar a brazo partido. Ya está bueno de tanta miseria, ya está bueno de tanta corrupción. Llegó la hora de la resurrección de Venezuela. El pueblo venezolano hará una nueva historia. El 6 de diciembre el pueblo va a elegir presidente y ese presidente tiene nombre: Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Los hechos nos han dado la razón hasta hoy. Ahora la historia no ha terminado. No teníamos duda de la victoria electoral, sobre todo cuando se desarrollan los acontecimientos del año 98, cuando se desploma Irene, se desploma el otro, la otra, hasta el caudillo, ¿te acuerdas? Y todo aquel despelote. Ahora bien, una duda terrible que teníamos, tremenda, era si nos iban a reconocer la victoria. Se hablaba del golpe de Estado, ¿te acuerdas?
¿no? Aquel jefe del ejército que decía abiertamente, yerno del presidente, que no reconocerían a un loco como jefe de Estado, como comandante en jefe, y movimientos de tropas. Fuerte Tiuna estaba llena de unidades especiales. Ahora, la duda estaba, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Porque yo de candidato pregoné la revolución democrática a los cuatro vientos. Ahora, yo tenía dudas, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Y Allende, y 100 ejemplos más, ¿era el 4 de febrero o era el 6 de diciembre la puerta para abrir el camino a una revolución? Dudas, grandes dudas, se han venido aclarando y solventando. Hugo Chávez Frías, presidente electo de la República. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. No es una transmisión de mando presidencial más, no. Es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así. Es obligatorio que sea así. Y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir, y he comenzado ya, pues tiene que enfrentar, ustedes saben, una situación heredada terrible. Nuestra patria hoy está herida en el corazón. Nosotros estamos en una especie de fosa humana. Por todas partes hay niños hambrientos. Casi 1 millón de niños en estado de sobrevivencia. 15% de niños que mueren y la causa de su muerte es desnutrición. Nosotros no podemos permitir que ese salvajismo siga ocurriendo aquí en nuestras narices, por Dios. 80% de pobreza. Tenemos un desempleo, las cifras oficiales hablan del 11-12%. Pero hay otras cifras por allí que apuntan al 20%. Un subempleo rondando el 50% de la fuerza económicamente activa. Que es como que a uno le entreguen en sus manos una bomba de tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y uno se ofrece a desarmarla, a desmontarla. Hay un gran riesgo que la bomba te estalle en la cara. La bomba social venezolana está latiendo, compatriota. Por eso imploro la voluntad, la buena voluntad de todos, para que entre todos le demos cauce a la revolución necesaria, porque es necesaria. En lo social, en lo económico, en lo político, en lo ético. Tenemos que revolucionarnos incluso nosotros mismos. Es hora de oír a Bolívar de nuevo. Y ahora es cuando los venezolanos van a oírme hablar de Bolívar. El presidente de la patria de Bolívar, Hugo Rafael Chávez Frías. Yo seré un soldado, el primero de la batalla. Trataré de estar en todas partes, hablando con el campesino, con el obrero, con el gobernador, con el alcalde, con el político, con el soldado, con el comandante, con el general, con todos para darnos la mano. Vamos a actuar de la manera más rápida para salir de esta fosa. Nuestros hermanos de armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases aéreas con la gran capacidad
con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí, como desactivados, como si fuera otro mundo eso, separado de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección de recursos, de moral, de disciplina. Haremos batallones agrícolas y batallones de sanidad para atender no un día y volver a los seis meses, no, para abrir operaciones de guerra contra la miseria, contra la desnutrición, contra la desmoralización de un pueblo. Hay que recordar que nosotros no perdimos un día en iniciar un proceso de unión cívico-militar a pesar de la oposición, casi de todo el alto mando, los altos mandos que había. Pero ¿quién recuerda aquel 27 de febrero del 99? Cuando salieron miles y miles de soldados y oficiales a las calles, a los barrios más pobres, a atender a la miseria, a la pobreza, médicos, enfermeras, carpas, puestos de comando. Seguramente ustedes todos, muchos de los que están aquí, oficiales, salieron a los barrios, a los campos, el Plan Bolívar 2000. Y la interacción cívico-militar empezó, y además el discurso y en la praxis. La revolución y el gobierno bolivariano es garantía de que, bueno, de marcha de un país, de progreso y desarrollo de un país. Había siempre la necesidad de la vinculación con el pueblo, ¿no? Que nosotros, si somos revolucionarios, la revolución no se puede hacer en un cuartel si no está alimentada del pueblo, ¿no? Eso fue el concretar, el comandante, una de sus líneas, porque era... Posteriormente, en mayo del 2004, él la oficializa en la Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar, la segunda línea estratégica. Quiero agradecer pues, a todas las personas, las instituciones, al Plan Bolívar 2000, a todas las autoridades y personas que han hecho posible este operativo. Aquella tragedia que sacudió el alma colectiva y el cuerpo nacional. Y un latigazo que partió el alma y que la tiene allí, nuestra alma, nuestro coraje, nuestra voluntad, allí, siempre presta para asumir el reto. No teníamos precedente en toda la historia de Venezuela. Cosa demasiado trágica, así de un día para otro, familias enteras. Allí, cálculos, ninguno de ellos oficiales, pudiera haber 15.000 muertos. Es posible que nunca se sepa con exactitud, es lo más probable. Lo que aquí pasó le demostró al mundo de lo que es capaz Venezuela. Pareciera que cayó una bomba atómica allí, en el litoral. Y aquello destrozó y cayeron no sé cuántas toneladas y aquel desastre, aquella calamidad. Otro señor me había dicho ya hace unos días, Chávez, menos mal que había referéndum. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, bueno, porque muy cerca de mi casa estaban los soldados. Esa fue una gracias a Dios que hubo referéndum y el Plan República estaba desplegado, no solo en Vargas, en todo el país. Pero fue una labor extraordinaria. Fue un rescate por aire, por mar y por tierra. Yo sentí tuve un sentimiento tan hermoso un día
cuando por fin el primer barco de la Marina pudo llegar a la orilla de la playa por Caraballeda. Se fue apartando ya el oleaje un poco y encalló el barco cerca de la playa. Dos cuerdas y los infantes de Marina a la playa. Nosotros aterrizamos al instante. Aquello era impresionante ver de dónde salía tanta gente de los corales y Caraballeda. Porque me habían dicho que ahí no había quedado nadie con vida. Y resulta que no, chicos, debajo de las piedras, detrás de las matas, debajo de los techos de las casas, de túneles que había entre las piedras gigantescas, salían niños, hombres, ancianos. ¿Y sabes lo que vi yo ahí? Vida. Yo dije, hay vida por todo esto. Dios mío. ¿Cómo sobrevivió esta gente? Se pensaba que eso era todo un, bueno, una especie de camposanto. Y no solo que salió la gente haciendo una cola larguísima de como 3.000, 4.000 personas que iban agarrándose unos a otros. No solo eso, sino verle los ojos a aquella gente. Verles la vida, verles el dolor, pero por otra parte el optimismo, la entereza moral. Aquí estamos, decía, y con mi hijo y con mi abuela y algunos hasta con su perrito, haciendo una cola a la vida. Y de allí al puerto de La Guaira, y de allí un avión Hércules hacia Maracay o hacia Barquisimeto y a la vida. Hemos comenzado a evaluar, ¿no? E inmediatamente nosotros comenzamos a sentir por todas partes la solidaridad. En todo el país empezaron a recoger leche, pañales, ropa, comida, agua. Aquí en Caracas, múltiples centros de acopio y, bueno, voluntarios a pie, en moto, en carro, haciendo columnas. Se despertó una red solidaria como nunca antes en Venezuela. Ahora, eso no salió de la nada. No, eso es producto de un proceso que vino sembrando el amor entre nosotros. Ahora nosotros podemos decir que Venezuela resiste cualquier cosa, lo que venga. Nos puede poner a prueba la situación y nos ha puesto a prueba, pero bueno, aguantar 40 años del desastre de Cocopellano ya es bastante. Pero esta tragedia, y ojalá más nunca, Dios mío, se repita algo parecido, nos puso a prueba. Bueno, fue cuando, de sorpresa, pero sorpresa para 99%, hasta de mis más cercanos compañeros, preparamos un decreto que yo firmé aquí. Y ese mismo día salió, recuerdo, Olavarría, que en paz descanse, disparado ya. Me voy de este gobierno, el primer día. Me voy de este gobierno, porque ellos querían era una constituyente manejada por ellos, claro. Como ha pasado en muchos países, que se hacen constituyentes, se cambia la constitución, pero en el fondo no cambia nada. Ellos dirían, bueno, si no puedes al enemigo, únete a él. Este está empeñado en una constitución nueva, vamos a hacérsela, pues. Vamos a convocar la soberanía popular para que ejerza ella su voluntad absoluta.
Creo que fue un gran acierto mantener con una firmeza, a prueba de todo, el proyecto constituyente y haber firmado el decreto contra viento y marea. Nosotros tenemos un proyecto. El pueblo venezolano eligió al presidente Hugo Chávez para que él cumpla lo que dijo, convoque un referéndum para la constituyente. Esa es la verdad. Acéptenlo, señores. No duden eso. Esa es una verdad, como el sol que está allá arriba. Los venezolanos acudieron ayer miércoles masivamente a votar a pesar de las intensas lluvias extemporáneas que azotan al país y los desastres ocasionados por las precipitaciones en el estado Vargas. La constituyente tiene un objetivo fundamental como es la transformación de las bases del Estado y la creación de una nueva república, la refundación de la república, la relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. Es político, es macropolítico. Todos vayamos a votar, que no se quede nadie sin votar y por supuesto por el sí. El Estado estaba intacto, solo estaba yo ahí como una cabeza de playa, pues el gobierno que se estaba instalando. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Bueno, me voy con la tarde linda recordando a mi mulata y un soplo de brisa ingrata de la copla se me guinda. ¡Arpa, compadre! Cuando la gente pasaje, este pasaje renació mi verso lindo. Cuando la gente pasaje, este pasaje renació mi verso lindo. Pintando el estado apure su belleza sin motivo. Pintando el estado apure su belleza sin motivo. Ya luna de mis amores pajonal reverdecido. Ya luna de mis amores, de mil amores pajonal reverdecido. Manantial de sentimiento de mi apure florecito. Manantial de sentimientos de mi apure florecido. ¡Y apure!